busca mostrarle a los alumnos de los últimos años de bachillerato cómo las grandes ideas en la física han sido creadas por personas que les encanta descubrir, les encanta investigar y que no son tan diferentes a lo que son ellos. Además, busca incentivar a que aquellos estudiantes que quieren presentarse a programas de ciencias se presenten porque tienen una verdadera opción en la Universidad Nacional de Colombia. Siempre que yo tenga un imán, siempre mi imán va a tener un polo norte y un polo sur. Yo puedo coger este imán y lo divido en dos. Yo voy a tener dos imanes, con polo norte y con polo sur. Yo nunca voy a tener un monopolo individual. De hecho, si encontrara un monopolo individual, me ganaría el premio Nobel. Gracias. Para la Universidad Nacional es muy importante la presencia a nivel nacional y especialmente en las sedes de frontera. El programa PEAMA busca que estos estudiantes que tienen muy bajo acceso a la educación superior tengan un acceso directo a la mejor universidad de Colombia y a la mejor educación posible, y además busca el descubrir esos talentos que de otra manera sería muy difícil descubrirlos. Quisiera saber cómo utilizan los vectores en su profesión. Los vectores los utilizamos para poder cambiar de una posición a otra y saber entonces en qué dirección tenemos que movernos para llegar a un sitio. O sea, los vectores están en todo lado. Lo que pasa es que uno no los ve, o sea, no, como que no se sienta a pensar que los usa. Pero por ejemplo, cuando nosotros caminamos y nos queremos sentar, el cuerpo humano, el movimiento que nosotros hacemos para hacer esto, es la suma de vectores. Ah, usted tiene que moverse en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, ¿no? Sentarse. Espero verlos en la Universidad Nacional, quiero tenerlos como alumnos y quiero verlos como alumnos míos y espero que el día de mañana ustedes sean muchísimo mejor de lo que yo siempre he sido. Muchísimas gracias.